¿Cómo están mis estimados estudiantes de tercer año? Le habla su profesor Carlos Ribeiro, su profesor de matemáticas. Y para la clase de hoy vamos a iniciar la unidad número 3, potenciación en R, y los temas a estudiar, que son los temas 1 y 2, son referentes a la potenciación, propiedades de la potenciación como tal. Contenido, potenciación en R con exponente 0 y propiedades de la potenciación en R. ¿Qué aprenderemos hoy? Potenciación en R con exponente cero. Y propiedades de la potenciación en R. Potenciación en R con exponente cero. Potenciación. Si A un número real y N un número entero. Entonces, A elevado a la N se define como el producto de A por sí mismo N veces. El resultado B también es un número real. Lo podemos observar aquí, a elevado a la n es igual a a por a por a, así indefinidamente, el número de veces que lo indique el exponente, y es igual a b, que en este caso sería el resultado como tal. De otra manera más implícita sería a elevado a la n es igual a b, donde podemos identificar los elementos de la potenciación, la base que le identifica la letra a, la potencia que lo identifica b, y el exponente que lo identifica n. signos de la potencia. Cuando la base es positiva y el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Cuando la base es positiva, el exponente es impar, el resultado es positivo. Cuando la base es negativa, el exponente es par, el resultado es positivo y cuando la base es negativa, el exponente es impar el resultado es negativo. Propiedades de la potenciación en R. ¿Ok? Ahí tenemos las propiedades. Con exponente 0, a elevado a 0 da como resultado 1 para todo a que pertenezca a los reales y a tiene que ser diferente de 0. Una condición. Con exponente 1, a elevado a 1 es igual a... Multiplicación de potencias de igual base a la m por a la n. Se coloca la misma base y se suman los exponentes. División de potencias de igual base a la m entre a la n. Se coloca la misma base y se restan los exponentes, m menos n. Potencia de un producto a por b elevado a la n. Eso es igual. a elevado a la n por b elevado a la n. Potencia de una potencia. A la m elevado a la n eso es igual a, a elevado a la m por n. Y potencia de un cociente. A entre b elevado a la n es igual a, a, a la n entre b a la n. Ejemplos de potenciación. Resolver aplicando las propiedades. El primer ejercicio, 3 elevado a la 4 por 3 elevado a la 5. Eso es igual a que coloquemos 3 elevado a la 4 más 5. Y eso va a ser igual a 3 elevado a la 9. Y aquí hemos aplicado la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Segundo ejercicio, 5 elevado a la 11 entre 5 elevado a la 3, división. Como es la división, ¿verdad? Colocamos. La misma base, que en este caso es 5, y vamos a restar los exponentes, 11 menos 3. Eso va a ser igual 5 elevado a la 8. Aplicamos la propiedad de división de potencias igual base. La siguiente, pi elevado a la 6 entre pi elevado a la 2. Eso va a ser igual pi elevado a la 6 menos 2, división. Eso va a ser igual a pi a la 4. Multiplicó, se aplicó división de potencias de igual base. El cuarto, 2 por la raíz cuadrada de 8, todo elevado a la 3. Separamos, ¿verdad? Y al 2 le colocamos su respectivo exponente al cubo y la raíz cuadrada de 8 también elevado al cubo, a la 3. 2 elevado a 3, a 8 y nos queda la raíz cuadrada de 8 elevado a, al cubo. Hemos aplicado potencia de un producto. La siguiente, x elevado a la 3 y elevado a la 6. Eso es igual a x y exponente 3 por 6. Eso va a ser igual a x a la 18, potencia de una potencia. La siguiente, f, raíz cuadrada de 5 entre la raíz cúbica de 3, todo ello elevado a la 6. A cada uno le colocamos su respectivo exponente, ¿verdad? Raíz de 5 elevado a la 6, raíz cúbica de 3 elevado a la 6. Y aplicamos potencia de un cociente. Resolver aplicando las propiedades. El G. Aquí tenemos un ejercicio combinado. Raíz cuadrada de pi elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de 6 elevado a la menos 1 entre... 4 por la raíz cuadrada de 6 elevado a la menos 3 por la raíz cuadrada de pi elevado a la 3. Todo esta es expresión elevada a la menos 2. En primera instancia, vamos a observar los términos y verificamos que, aquí hay, que la base raíz cuadrada de pi, y aquí tenemos base raíz cuadrada de pi, es una división. En la división que hacemos, colocamos la misma base. Y se restan los exponentes, 2 menos 3. Idénticamente vamos a hacer con la raíz cuadrada de 6. Tenemos en el numerador y en el denominador y en la división de ella. Colocamos raíz cuadrada de 6 y se restan los exponentes, menos 1, menos por menos a más, más 3. Entre el elemento 4, el número 4, todo ello elevado a la menos 2. Resolvemos, 2 menos 3 nos queda raíz cuadrada de pi elevado a la menos 1. Menos 1 más 3, 2, nos queda la raíz cuadrada de 6 elevado a la 2. Entre 4, todo elevado a la menos 2. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Multiplicar, la poten aplicar potencia de una potencia. Entonces, se aplica la potencia de una potencia, raíz cuadrada de pi va a estar elevado a menos 1 por, por menos 2. Y La raíz cuadrada de 6 va a estar elevado a 2 por menos 2. Menos por menos da más, 1 por 2, 2. Raíz cuadrada de pi elevado a la 2. Y luego raíz cuadrada de 6 más por menos menos. 2 por 2, 4. Raíz cuadrada de 6 elevado a la menos 4. Y el 4 elevado a la menos 2. Ahora, aquí aplicamos potenciación. Exponente negativo. Lo convertimos en, ¿verdad? En 1 entre a la n. Nos quedaría raíz cuadrada de 6 elevado a la 4. Y el 4 a la menos 2, aplicándole también la, la propiedad de potenciación, es 4 elevado a la 2. 4 elevado a la 2 es 16 y ya obtuvimos el resultado aplicando las respectivas propiedades. Actividades para reforzar las competencias adquiridas. Tenemos una serie de ejercicios donde nos piden que hay que resolver aplicando las respectivas propiedades. Como primera actividad y luego una segunda actividad. Seis ejercicios con operaciones combinadas. Bueno chicos, hasta aquí la clase de hoy. Hasta una próxima oportunidad.